Era chulada. Todo tranquilo. ¿De qué lado está de dos, mira? ¿De qué lado también hay? El otro día hasta el faro, güey, estaba muy lleno de esto de basura. ¿De las esas ramas, cómo llaman? Las algas. Y no dejaba pescar a gusto. Las o las esas ramas del que están salen pegadas a las piedras. Las algas esas. La hierba. Hacer ejercicio otra vez. Arrancar sobre las piedras. Mira, chulada. Chulada de pues. ¿Eh? Ah, no, se me olvidó. Me dijo, ¿cuánto iba a ir? ¿Cómo tu ticket? Digo, sí, güey. ¿No te dio dinero? Dice, no. Es que cuando fui estaba Jeff ahí. No, yo ahora te le he hecho un test conmigo que sí. Dile que sí, güey, que yo se lo llevo el. No, yo le dije, no, sí iba a ir, güey. Me daba el dinero a mí, le digo. Digo, no, nomás te le dije, no, ve, yo se lo pasé. Sí, te digo que fui y estaba con el Jeff platicando ahí, no sé qué estaban haciendo. Y ya no regresó otra vez, se me pasó. ¿Qué miraste? ¿Una parvada? No, ahí quiero un pescado, con el pinche solo. Chulada. No, está bien tranquila el agua ahorita. Sí, vale, no empiece el aire. Para que se ponga bueno el día para la pesca. Y que también salgan muchos verdes porque. ¿Cómo dices? Cuando la piedra va derecha te pega. Eso sí. Ya cuando te toca, te toca. ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me das que brincó algo? Vale, está haciendo roquete. Pues ojalá haya animales grandes ahora. El Denis no estaba, ¿verdad? El Denis se fue, se empezó a sentir bien malo. Es que estaba bien malo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tiene el vato? ¿Sabe? Yo creo que comió, le hizo daño. Sí. Que andaba tirando el bofe. ¿Te contaste un puchito? Vamos para esta sala. Para cortar los camaroncitos. Oh, sí. Y sí. O se les resbalan como a uno, ¿eh? Desde el otro día también me dije, ya no me voy a poner las llaves en la. Que a veces vine con la sudadera y me estaba dejando las llaves ya aquí en el cangurito en medio. Y una de esas se me van a caer las llaves y voy a valer babelú.
una roca aquí. Sí, me dijiste que se había atorado, ¿no? Sí, me tiene un pinche agujero así como este, así, pero hondo. Ajá. Dale. Que después ya no podía salir. Ah, fue un vato. Fue más o menos como por aquí, güey. Y fue un vato por allá, güey. Sí. ¿Cómo me ayuda a sacar una muchacha que se cayó en un agujero? Ah, cabrón, ¿cómo que se cayó en un agujero? Sí. Pero tú me dijiste que quiso sacar las llaves y ya no pudo, ¿no? Sí, ya no pudo. Imagínate. Y era uno, algo así como aquí, ¿no? Y era por aquí, nadie, por aquí cerquita de aquí. Pero es que se le habían caído las llaves y las quiso sacar, ¿verdad? Y ya no podía salir, güey. No, pues ya. Más bien se anchó ya cuando estaba allá abajo, ¿no? Atorada. Las caderas ya no. Yo le dije, ¿sabes qué? O una de dos, que te voy a tener que mojar el pantalón o te lo vas a tener que quitar. Y la morra nomás se me quedaba viendo. Yo digo, no, claro, no es. Sí, que, sí, a lo mejor se lo hubiera quitado, ya no se hubiera resbalado más fácil. Y le digo, ¿sabes qué? Vas a salir bien raspada. Ya. La morra me dice. ¿Por qué no hablaba español? Cuando le dije y él hablaba español al vato. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? Gracias por venir a ayudarme. Así está un gallo ahí. Pensé que no había nadie. Yo no puedo salir, se ayuda a mí que están mal. De una manera o de otra vas a salir. Digo, lo único que te voy a pedir es una cosa. No te desesperes. Si te desesperas, va a ser peor. Tú relájate, de una manera o de otra vas a salir, porque quebremos la piedra. Ya. Güey, estuvimos como media hora, güey, ni madre, güey. Ya dice el vato, es que déjale abro a los pinches. Ya les habló. Les habló y vinieron. Y entre los tres la sacamos, güey. Ahí la traíamos, güey. Yo ya llevaba el pinche pantalón hasta acá, hasta abajo, güey. Y le dice, hey, si me puedes subir el pantalón. Y yo me lo quita la vida. Y ya que se lo sube, se lo subió. Y le damos el pinche cabrón y pum, para arriba, güey. Uy, sí, estaba todo. Pantalón que agarró y grande. Pues sí, la superación más que nada, ¿no? Más que nada la desesperación. Sí, pero lo bueno es que no se desesperó, güey, cuando estaba metiendo el pozo, güey. ¿Oh, no? No, o sea, no se puso paniqueada ni nada. Yo le dije, eso es lo único que te pido, que no te vayas a esperar. ¿Tú le dijiste o el otro? No, otro? Yo le dije. Oh. Yo le dije, no te desesperes, güey. De una forma u otra te vamos a sacar. Estaba un brazo. Ajá. Y le estirábamos, güey. Y mi madre, güey. Por eso yo bien pinche jorgoneado, ¿eh? Sí, de tanto tirón. Ya cuando estaba ahí que no la pusimos caer, ¿por qué te metiste ahí? Dice que se me cayeron las llaves. Y se me tuve que meter por ahí. ¿Y el vato no cabía o qué? O no era nada el vato con ella. Yo pienso, ella, porque cuando yo pasé, ajá, yo al vato siempre lo saludo. Ajá. El vato es un pocho. Ajá. Un vato ya grande, unos 50 años. Órale. Y siempre lo saludo yo.
pasé, estaban juntos platicando. Ajá. Yo pienso que este vato acá la encontró y empezó a tirarle pinche perro o algo, ¿no? Ajá. Están platicando. Pienso que la morra, al estar ahí platicando, estaba sentada. A ver, está jugando con las llaves. Órale. Se las había puesto por ahí a un lado y en algún movimiento se lo tumbó. Y bailó. Sí, güey. Bailó Berta. Ya. ¿Se va a recuerdo ahorita? Hay días que vienen. Fíjate yo, Juan. Yo pienso que este vato le estaba tirando por allí. Andaba tirando el rollo. Primero yo creí que era su vida. ¿O si pensaste? Mira, esta hierba era la que me estaba tomando. ¿Ah? Esta hierba, mira, esa es la que me atoraba bien mucho. Claro, esto me atoraba en el suelo. Y acá está bien mucho, y toda la orilla está bien llena. ¿Sí? Sí. Pero estaba haciendo aire, ya ves, te digo. Con el aire te la arrimaba para acá y de volada se te atoraba.